Hello, good evening, Reynaldo. Good evening, Anna. Good evening, Lucia, Elizabeth. Yes. Good morning. Good evening, Carlos. Good evening, William. Good evening, Irma. Good evening, Kevin and Carlos Elias. Good evening. Good evening. How are you teacher. Today, Anna? Elizabeth? Good evening. Good morning, teacher. Anna, good night. Good evening. Good evening. Yes. Okay. Good evening, teacher. Good evening. And how are you today, Anna Lucia? You look great today. Hi, teacher. I'm fine. And you? Okay, I'm doing fine. Thank you for asking. You look great today. See, Anna Elizabeth looks great today too. Look, she's fixing her hair. Yeah. Yeah. ¿Estaba comiendo? Sí, pero ya terminé. No, es que tiene que darnos como, aunque sea la foto, enseñen así, estoy comiendo. Yeah, okay. ¿Estuvo buena la comida? Sí, muy buena. Okay, very good, excellent. Hi, Irma Martinez, how are you today? Buenas noches, teacher. Bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Y usted qué tal? Good evening, I'm doing great. Thank you for asking. Estoy bien, gracias por preguntar. Y Yomira, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. Ya lista para aprender, seguir. Very good, excelente, excelente. Estamos también para ayudar. Ok, very good. Henry, Alberto, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Hola, bien, ya, listo ya para comenzar la very clase. Good. Hello, good evening. Excelente. Y tenemos a Carlos Elías. Oh, María, Effany. ¿Cómo está, María? Bien, excelente. Muy bien, ahorita de camino a mi casa. Excelente, excelente. Very good. Y Carlos Elías, cuénteme, ¿cómo está? Buenas noches, teacher. Good evening. Todo bien, ¿y usted qué tal? Excelente, aquí con ánimos. Y today is Friday, es viernes hoy, ¿ya? Y okay, nos falta sí. Sábado y domingo para seguir practicando. Mañana no vayan a estar tarde, ¿eh? Vaya, está bien. No, yo pensé que me iban a decir, teacher, mañana no hay clase. No, no, mañana no hay clase. Ok, very good. Ok, entonces vamos a comenzar la clase y antes de comenzar la clase, ¿tienen alguna pregunta de lo que vimos ayer? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no se les haya quedado claro? De todos modos, vamos a hacer un review, ¿verdad? Vamos a hacer un review de lo que hemos estado viendo, que vimos el Wednesday, el Thursday, y lo que vamos a hacer a ver hoy, lo vamos a hacer review el Monday, ¿ok? Entonces, como primer punto, vimos el primer día, vimos los sonidos de las vocales, ¿verdad? Que estuvimos, wow, sonidos de vocales, ¿de dónde salieron estos? ¿Ya? Y empezamos con una regla, y vimos otros sonidos de unas consonantes, hoy vamos a ver más sonidos de consonantes. El siguiente día empezamos a ver el verbo to be, ¿sí? Que dijimos que tenía tres representaciones. ¿Cuáles son las tres representaciones del verbo to be, Marta? Buenas noches. Bueno, good evening, yes. No, no se preocupe, tranquilo. No se preocupe. Merari Ríos, dígame. No, solamente decirle que no he llegado a la casa, voy todavía en camino. Ah, oh, ok, está bien. ¿Y va a manejar? ¿La lleva? ¿Va o la llevan? No, yo no voy manejando, pero okay. Ya casi llego. Entonces no hay problema. Si la llevan, está bien. Very good. Sí podemos hablar. Porque si usted va manejando, keep your eyes on the road. Mantenga los sí, ojos también. Ok, very good. Excelente. Ok, entonces Marta Marisol, dígame, no sabe las tres representaciones del verb to be. No, ¿verdad? No se acuerda. Ahorita vamos a hacer un se me olvida.
Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir cuáles son las tres representaciones que hemos visto? Sanje, no es yet. No, no. Del verb to be. Are, is, am, teacher. Yes, very good. No. Are, am, and is, ¿verdad? Eso es lo que vimos, yeah, muy bien. También vimos los pronombres. ¿Cuáles pronombres vimos? Irma Martínez. Si no lo sabe, dígame, teacher, no lo sé, pero no estoy viendo el cuaderno porque si no, no recuerdo, leer, me lo va a ver, me lo va a leer del cuaderno y eso no, no se vale. Teacher. ¿Sí? As I, you, I, you, she, we, they, it, you. They, it, and you. Yes, very good. Sí, porque si lo ve en el cuaderno y me lo lee, eso es del cuaderno. O sea, cuando usted esté hablando inglés, no va a leer el cuaderno, sino que va a salir de aquí. Todo lo va a salir. Entonces, es el I, you, he, she, and it. Ok, lo vamos a ir escribiendo aquí para... Por favor, apáguenme los micrófonos. Qué bonito. Apáguenme los micrófonos. Gracias. Ok, entonces dijimos que hemos visto verb to be. Verb to be. To be es igual a am, is y el are, ¿verdad? Esto es lo que vimos. Y los pronouns. Pronouns. Hemos visto el I, you, he, she, it, we, you, and they. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Esos son los pronombres, los pronouns. Yeah. Hemos visto el I, you, he, she, it, we, you, and they. Yeah. También hemos visto contractions. ¿Qué son contractions, Marta? ¿No? Ok. Ana Lucía, ¿qué es un contraction? Lo voy a decir como yo lo entiendo. Por favor. Es la versión corta de am. Okay. No, en vez de I am, decimos am. Ok, yes, ajá. Entonces, yes. Ok. Una contraction es la... la unión, por favor, apágame el micrófono. Una contraction es la unión de dos palabras donde una vocal, la vocal es reemplazada por una apóstrofe. Esa es una contraction. ¿Ya? Entonces hemos visto las contractions. I'm, your, ¿verdad? Your, ¿ya? Your, your, ¿ya? Esta es aquí. Your, sí, yes, his, yes, she's, it's, ajá, it's, we're, yes, we're, your, no, otra vez, ajá, y they. There, yes, very good, there, yeah, there. Estas son las contractions que hemos visto nosotros, yes? There. Hemos visto esas contractions. Y luego vimos los posesivos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los posesivos? Sí, el que decía my, my, yes. ¿Se acuerdan los posesivos? My, possessive. Los possessive. ¿Se acuerdan? Los possessive, el my. ¿Sí? Your. Sí. His. His. Her. It's. Our. Yes. Your. And their. ¿Verdad? Teacher, yo no me acuerdo haber visto eso. Oh, okay. Ok. Sí, teacher, es cierto, eso no. No, no. Ok. Not yet. Very good. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Entonces, eso es
el review que tenemos, el verb to be, los pronouns y las contractions. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. Ok, very good, excelente. Good job. Very good. Entonces, vimos las palabras negativas también. Ajá, yes, ok. Entonces, el doesn't. Yes, don't. Hemos visto los, esos se llaman auxiliary verbs. Los auxiliary verbs son aquellos, el do y el does. Yes, yeah. Los hemos visto en negative también, que es el don't y el doesn't. ¿Ya? Sí, María, Epifania, dígame. Teacher, voy a pasar por cárcel de mujeres y se me va la señal. Ah, cuando ya pase, me voy a volver a conectar. Ok, me asustó, yo dije, ¿qué va a hacer ahí? No, va, por ahí va a pasar, sí, ok, sí. Por ahí, ok, gracias. Very good. Ok, entonces, hemos visto el do, el does, el negative form, el don't y el doesn't, ¿verdad? Que el do lo usamos con el do, lo usamos con el I, you, we, you, he, y el they, ¿verdad? El do. Y el does, dijimos que lo usábamos con qué? Con terceras personas. Con el he, she, and it. ¿Sí? It. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? El do y del das casi no lo vimos muy específico. Ok, entonces. Pero hasta ahorita sí. Entonces, ya. Entonces borrémoslo. Ya. Nosotros estuvimos viendo la abreviatura del negative, donde le incluíamos el not. Yes, ok. Very good. Es, entonces vimos la word not. Yes. Yes. Yeah. Cuando it is not. Ajá. Not. Sí, it is yes. Not. Ajá. She is not, yeah, and he is not, ¿verdad? Eso sí lo vimos. Ok, entonces possessive y ¿qué más? Ok. El proper creo que se dice que son nombres propios. Ah, proper names. Names, yes, proper names and improper names. Siempre comienzan con mayúsculas. Improper names, yes. Okay, proper and improper names. Yes, very good. Yes. Vimos the structure of simple present. Mm-hmm. ¿Sí? ¿Qué era, mm-hmm. ¿Cuál era the structure of the simple present? ¿Alguien que me ayude? La construcción de sí. ¿No se acuerdan? Subject plus verb, yes. A complement. Yes. 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 Esta era affirmative, ¿verdad? Sí, yes. Yes. Y vimos la negative también. ¿Cuál es la structure de la negative? Subject. Verb. Subject plus verb. Ajá. Nope. Plus the word not, yes, plus complement. Yes, complement. Yeah, esto es lo que hemos visto, ¿verdad? Eso sí nos acordamos bien, perfectamente. ¿Sí? Uh-huh. Sí, así como me dijeron ahí que, mire, eso no me acuerdo, no quedó bien claro, así dígame si algo no ha quedado claro aquí, dígame para volver otra vez. A dar otro refuerzo, ¿ok? Es importante que lo tengamos bien claro, así como cuando decimos 1 + 1 = 2, que nos quede así bien claro todo el tiempo, ¿ya? Si no lo entendemos, no se preocupen, dígame, teacher, ¿puede por favor dar otro review de este subject? Porque no me quedó muy claro. Y lo hacemos, ¿ok? Sí, teacher. Yo por lo menos el auxiliary verb. Yes. Ese no lo estuvimos viendo, entonces no estoy muy, ¿cómo le digo? No sabría sí. Cómo escribir algo así. Sí,
Ok, no se preocupe, lo vamos a ver eso, tranquila. Le vamos a dar otro review y vamos a darlo más, lo vamos a adherir a lo que ya sabemos, a la estructura, a las bases que ya tenemos, ¿ok? Entonces, estamos hasta aquí, ¿verdad? Yes. ¿Todos estamos bien? Ok, yes. Entonces ya puedo borrar esto, ¿verdad? Si alguien necesita una captura o algo, tómele ya, porque si ya va a desaparecer. Somos magos nosotros aquí, ya. Ok. Very good. Entonces hoy vimos ayer también unas profesiones, ¿verdad? Professions, ¿se acuerdan? Unas occupations. Mm-hmm. Sí, ¿cuáles son las occupations que vimos ayer? Engineer. Engineer, yes. Floor manager, yes. Truck driver. Secretary. Supervisor. Maintenance. Yes. Mm-hmm. Esas parecen. Truck driver. Truck, yes. Remember, truck driver. Yes. Truck driver. Very good. Truck driver. Yes. Esas fueron las que vimos, ¿verdad? Yes. Eso quedó perfecto. Estamos bien entonces ahí. Excelente. Entonces, vamos a ver lo que es un auxiliary verb. Vamos a ver qué es un auxiliary verb, ¿verdad? ¿Qué es? What is it? Un auxiliary verb es, como la palabra lo dice, es un auxiliar de los verbos. ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, el auxiliary verb me sirve para que, ¿se acuerdan que le dije que la tercera persona, el verbo en tercera persona, le poníamos una S? ¿Se acuerdan? Una S. Sí. Bien. Entonces, cuando uso un auxiliary verb, no tengo que ponerle esa S a esa, a la tercera persona. Para eso es que me sirve el auxiliary verb, para no ponerle esa S a la tercera persona. Y entonces, los auxiliary verbs son el do y el does. El do lo ocupo siempre que voy a hacer una pregunta, en ya sea en la primera persona, segunda persona y tercera persona. Tercera persona es plural. Las terceras personas usan el does. ¿Cuáles son las terceras personas? Son el she, el it, y el it. ¿Ya? Yeah. Entonces, vamos a poner aquí, lo vamos a poner en orden. O sea, el I, el we, el you, el they y el you, estas voy a usar el do, el auxiliary verb do. ¿Ya? Yeah. Cuando tenga oraciones que tengan el he, she y el it, yeah. Estas voy a usar el auxiliary verb does. Does. Ok. Acuérdense, es does, no does. Ya. Yeah. Does. That. Yeah, does. Uh-huh. Y el otro es do. Ya. Yeah. Do. Eso. ¿Para qué lo uso esto? ¿Para qué uso el auxiliary verb? Lo vamos a usar para hacer questions, yes, o negative, como aprendimos ayer, negatives, yes, lo usamos para questions and negative sentences, sí, para eso lo vamos a usar. Entonces, por ejemplo, Ana Lucía, ¿de qué trabaja usted? Auxiliar de tesorería. ¿Y en qué trabaja? Sí. ¿En una agencia, en una oficina, en una compañía? Oficina. En oficina. Entonces, vamos a decir que Ana Lucía, así, ¿verdad, Ana Lucía? Yes. Ana Lucía works in an office.
Okay. Ana Lucía works in an office. Esta oración está gramaticalmente bien escrita. Yes. Tenemos el subject. Sí. Tenemos el verb. Tenemos la S en el verb. Yeah. Works. Y tenemos el complement. ¿Estamos bien? ¿Todos reconocen eso? Sí. Ana Lucía works in an office. Yeah. Subject, verb y complement. Entonces tenemos el subject. Tenemos el verb, tercera persona con la S, y tenemos el complement. ¿Estamos aquí bien? Yes. Si alguien no tiene claro esto, por favor, dígame, ¿ok? Porque si no, vamos a seguir adelante y se va a quedar igual. Y no quiero eso, quiero que todos tengamos el mismo nivel de conocimiento, la misma competencia, que tenemos la misma capacidad de poder entender, hablarlo y reconocerlo. Ok. Ahora, yo tengo una pregunta. Caballero, dígamela, por favor. ¿Por qué se le agrega la S al verbo? Ok. Se le agrega la S al verbo porque, vea. Está en tercera persona. Sí, porque Ana Lucía, si yo le quisiera poner un pronombre a Ana Lucía Irma Martínez, ¿qué pronombre le pusiera? Sería el she. El she, correcto, sí, she. Yeah, she. Entonces, y la regla dice que cuando yo uso terceras personas, por ejemplo, she, he, el it, le voy a add an s, dijimos ayer, ¿verdad? Add an s to the verb. ¿Sí? Cuando yo uso los pronombres she, he, and it, we add an s to the verb. En este caso es she, entonces el verbo le tengo que agregar la s. Y esa es una buena pregunta porque ya vamos a ver qué es lo que hace el auxiliary verb en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿le contesté su pregunta, caballero? Sí, sí. Ok, very good. Dicho, entonces, que ese es cuando está en tercera persona, pero singular, ¿verdad? Correcto, sí. Ajá, porque la tercera persona plural es they. They. Okay. Okay. Entonces, Ana Lucía works in an office. Ahora lo vamos a hacer esto, lo vamos a hacer un negativo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos negativo? Cuando lo hacemos negativo, le adherimos el auxiliar a la oración. Entonces va a decir subject plus auxiliary verb, y en este caso el auxiliary verb puede ser do o el does, ¿sí? Es el que tenemos aquí arriba, ¿sí? Auxiliary verb plus, ¿qué le vamos a poner? Complement. No, plus verb. Do or does. Plus verb. El do or does es el auxiliary verb. Sí, aquí tenemos, sí, aquí arriba. Si se fijan aquí, ¿dónde está? El auxiliary verb lo puedo representar con el do o el does. Entonces, la estructura es subject plus auxiliary verb plus verb plus complement. Complement, very good, complement. Yeah. Ahora vamos a armar la oración. Vamos a ver. Ana Lucía. Ana, Lucía, does, work, yes, in an office, yes, office, okay, Ana Lucía does work in an office. ¿Ok? Esa es el auxiliary verb. Ahora, ¿qué es lo que está auxiliando ahí, Carlos Enrique? El auxiliary verb. ¿A quién está auxiliando allí? El auxiliary verb. Fíjese, auxiliar del verbo. ¿A quién está auxiliando el auxiliar del verbo? Teacher.
verbo to be. Al verbo, ¿a cuál verbo? Work. Our work. Si se fija, el work ya no tiene la S ahí. ¿Se fijó, Ileana y Vanessa? El work, el verbo, el work ya no tiene la S ahí. Entonces digo, Ana Lucía does work in an office. ¿Sí? Esto es cuando el auxiliary verb es positivo o es affirmative. Yes, affirmative. Yeah. ¿Qué si el auxiliary verb es negative? Entonces, yo digo don't o doesn't. ¿Ok? Are you following me? ¿Me están siguiendo? Yeah. Ok, ahora vamos a hacer esta oración, la vamos a hacer negativa y vamos a decir que Ana Lucía no trabaja en una oficina. ¿Cómo hacemos eso? Y yo mira. Ana Lucía. Doesn't. Doesn't. Very good. Ana Lucía doesn't. ¿Sí? Doesn't work in an office. Very good. Very good. Ana Lucía doesn't work in an office. Entonces, ese es el uso de el auxiliary verb en las negative sentences. Ahí trabaja el auxiliary verb. También lo usamos, el auxiliary verb, en las yes and no questions. ¿Cuáles son las yes and no questions? Las yes and no questions son las oraciones que hacen preguntas que la respuesta solo es sí o no. Esas se llaman yes and no questions. ¿Alguna pregunta del uso del auxiliary verb en las negative sentences? ¿En las oraciones negativas? No, teacher, yo tengo una duda. Dígamela, por favor. La primera oración donde dice Ana Lucía works, donde lleva la S. Ajá. Esa es una expresión, ¿cómo se podría considerar? Porque de ahí nos explicó la afirmativa y la negativa. Sí, ajá. Pero la primera, ¿cómo se consideraría? Esta es un statement afirmativo. Está afirmando que Ana Lucía trabaja en una oficina. Ana Lucía works in an office. Es una afirmativa. Y en el caso del does work. El doesn't. Does, no, sí. Doesn't. El, Ana Lucía, esa es una negativa. Estás diciendo que no trabaja. Ana Lucía doesn't work in an office. Por ejemplo, ¿usted dónde trabaja? En una oficina también. En una oficina. Ok. Entonces, yo voy a decir, perdón que no veo su nombre. Yomira. Vamos a poner Yomira. Yomira works in a maquila. Maquila. ¿Ya? Entonces, yo estoy diciendo que Yomira trabaja en una maquila, ¿correcto? Y viene Kevin y me dice, no, teacher, Yomira doesn't work in a maquila, ¿sí? Entonces aquí él va a negar la afirmación que yo hice. La afirmación sería, Yomira works in a maquila. Viene Kevin y me dice, teacher, Yomira doesn't work. Work in a maquila. Yeah. Teacher, Yomira doesn't work in a maquila. ¿Sí? Él usó el auxiliar para hacer la oración negativa. Acuérdense. Vamos a usar la auxiliares para hacer oraciones negativas. Ahora, dígame usted, Yomira, en su caso, vamos a usar el do. Dígame, yo no trabajo en una maquila. Dígame. Yo no trabajo en una maquila. Sí, en inglés. En inglés, ¿verdad?
sería I. I. I usando el tú, ¿verdad? I usando el auxiliar, sí. Sería I do. I don't. Don't. Yes, I don't. Ajá. Work. In a maquila, ¿verdad? In a maquila. Yes, very good. Excelente, sí, ya lo entendió bien. Perfecto. I don't work in a maquila. Teacher, I don't work in a maquila. Ahora, la pronunciación norteamericana, esta sería una pronunciación como europea. I don't work in a maquila. La pronunciación norteamericana sería I don't work. Ellos dicen, I don't, lo usan como I don't, como I don't work in a maquila. De esa forma lo va a escuchar. ¿Ok? Entonces, esta es el auxiliary verb que lo usamos en negative sentences. Ahora vamos a ver las questions. Dijimos que lo usábamos en question también, ¿verdad? Y esas se llaman yes and no questions. Yes and no questions. Yeah. Lo usamos el do y el don't. Y en con cuáles pronombres lo usamos. Con el I. Con el we. Con el you. Con el they. Con el you. Yes. Yes. Y lo usamos también con el he. Con el she. Con el it. Yeah. ¿Cuáles usamos? Con el I, we, you, they, usamos el do. Con el he, she, el it, usamos el does. ¿Ya? Entonces siempre lo vamos a separar de esa manera para que se nos haga más difícil entenderlo. El uso del do, lo usamos con el do I, do we, do you, do they, do you. Y el uso del does he, does she, does it. Cuando hacemos una pregunta, yes. Entonces, Henry, ¿dónde trabaja usted, Henry, Alberto? En una oficina jurídica. Ok. I work in an office. Yeah. An office. Voy a poner I work in an office. Esa es una afirmación que está haciendo su classmate, ¿verdad? Classmate es compañero de clase. Está haciendo su classmate. Henry está diciendo que trabaja en una oficina. Ok. Ahora, ¿cómo hiciera la pregunta Henry? Decir, ¿trabajo yo en oficina? ¿Trabajo yo en una oficina? ¿Cómo hacemos? Le ponemos solamente, vea, le ponemos el do, y le agregamos la question mark. Son dos cosas que le vamos a agregar. Le vamos a agregar el auxiliary verb, el do, y la question mark. Yes. Do I work in an office? Yeah. In an office. In an office. In an office. In an office. Do I work in an office? In an office. Yes. Fluidamente sería in an office, ¿verdad? Lo puede decir in an office. Very good. Mientras aprendemos lo fluido. In an office. Yes. Do I work in an office? Esa sería la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta? Yes. I do. O la negativa sería no. I don't. Yes, I do. Yes, I do, o no, I don't. Ahora, si yo estoy hablando con Henry y yo le quiero hacer la pregunta si él trabaja en una oficina, ¿cómo le preguntaría yo a Henry? I don't work in an office. No, a Henry, ¿cómo le preguntaría yo? Empezamos. Yes, vamos a hacer la estructura. La estructura de una question, oración, empieza con el auxiliary verb. Teacher. Sí. Sería, do you work in office? Yes, very good.
Entonces trabaja con el auxiliary verb plus el subject. Yes. Plus el verb. Plus el complement. Esa sería la estructura, ¿sí? Ahora vamos a ver si está aquí la estructura. Tenemos el do, sí, aquí está el do. ¿Qué será? Tenemos el subject, yes. Tenemos aquí el subject. Tenemos el verb, yes. Aquí está el verb. Tenemos el complement, yes. Aquí está el complement. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura de una question. Yes and no question. Entonces, si yo le quiero preguntar a él, que si él trabaja en una oficina, como dijo su compañero, su classmate, voy a empezar con la auxiliary verb, do. Ahora con el subject. El subject sería la segunda persona, ¿verdad? You, do, you. Ahora el verbo, work. Ahora el complement, in an office. Y el question mark, ¿ya? Do you work in an office? Y él me contesta, ¿cómo me contestaría usted, Henry? Yes, I do. Yes, I do, o? No, I don't. No, I don't. Very good, excellent. Good job, good job. Very good. Ahora vamos a ver el uso de la tercera persona. Voy a escoger a Samuel, Adonai. A ver si me puede ayudar en esto. Samuel. Nosotros estamos platicando y usted quiere preguntarme si Henry trabaja en una oficina. ¿Cómo me haría esa pregunta usted en inglés? Acuérdense, tercera persona es, empieza that's, con qué? Does. Tercera persona, persona se ocupa does. Yes, entonces empezaría con does, ¿verdad? Does, y ahora... Does, does he work? Does he work? O el nombre, ¿verdad? Does. Samuel. Does I work? Me está preguntando por Henry. Por Henry. Ahora sí. Henry, si a Henry le ponemos un pronombre, ¿qué pronombre le pondríamos a Henry? El he, correcto. Entonces podemos decir Henry o podemos decir he, cualquiera de los dos. Does he work? Does he work? Yes. Does he work? In an office. Very good. Excellent. ¿Todos vieron eso? Yeah. A question mark. Does Henry work in an office? Very good. Teacher. Señor. In word, make words. Words. Ok. Buena pregunta. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que el auxiliar auxiliaba al verbo? Cuando nosotros usamos el does, este verbo lo ponemos en su forma base. Se llama base form. ¿Por qué? Porque el auxiliar está auxiliando al verbo. Entonces, no le podemos poner la S. Ok. Ok. Good question. Gracias. Excelente pregunta. Déjeme felicitarlo. Muy buena gracias. Pregunta. Ok. Entonces, tenemos eso. Ya. El auxiliary verb. ¿Dónde come usted, Marta? ¿Cómo? ¿Dónde come usted? No, no le entiendo. ¿Cómo así? No. Ok, Irma, ¿dónde come usted? No sé si sería en el comedor. Ok, en el trabajo, en la casa, en el trabajo. Ah, ok. En la casa. En la casa, ok. Ahora quiero que William me pregunte si Irma come en la casa. Voy a borrar esto para ayudarle a William, a
a William, ok. Puedo borrar ya, ¿verdad? ¿Ya lo apuntaron? ¿Sí? Ok. Ok, entonces. It. Yes, William. El verbo que usaríamos sería eat. Yeah. Eat. It. Sí, eat. Ahora quiero que me pregunten. ¿Ah? ¿Cómo era, teacher? Quiero que me pregunte si ella come en la casa. Dogs, cheese, it. Acuérdense que estamos hablando de quién estamos hablando. De Irma, en tercera Irma, persona. Correcto, sí, Irma. Ajá. Ok. Sí. Sería. Das. Sí, sigue la estructura. Das. Ajá. Das. She. She. It. It. Sí. Ajá. In a house. At home sería. At home. Yeah. Y la question mark. Acuéstese. No se olvide la question mark. Esa se llama question mark. Así se llama esa. Question mark. Yeah. Does she eat at home? Very good. Y ahora le voy a hacer pregunta a Carlos Elías. Por favor, apágueme el micrófono, si no, digan a las personas que están ahí hablando fuerte que bajen la voz. Ahora le voy a preguntar a Carlos Elías. Carlos Elías, ¿por qué no le puse la S al it si estoy usando el she, tercera persona? Porque el auxiliar lleva das. Es... El auxiliary, ajá, está auxiliando al verbo, ¿verdad? Sí. Ok, very good, ajá, very good. Eso es la respuesta. Ok, necesitamos hacer más ejercicios de esto. Teacher, ¿sí? ¿Por qué utilizamos ahora at home? At es el, una preposition. Preposition indica la posición de la persona. ¿Dónde está ella? Está en la casa, ¿sí? Si dijéramos in the house, entonces es otra cosa. In the house es diferente, pero en la casa es en la casa, ¿verdad? No es que adentro de la casa estamos hablando de la posición. ¿Dónde está ella? En la casa. Por ejemplo, si decimos nosotros, si estamos posicionados en la parada de buses, ¿sí? No voy a decir in the bus stop, ¿ya? Yeah. No digo in the bus stop. ¿Por qué? Porque no me puedo meter dentro de la parada, ¿sí? Entonces, ahí digo at. At the bus stop. At. Entonces, at me posiciona en un lugar. No me posiciona dentro de un lugar. ¿Sí me explico? ¿No quedó muy claro? Dígame, ¿sí o no? No. ¿Sí? Ok. Entonces, escuché un no ahí. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si yo le digo, Wilmar me llama, me dice, teacher, where are you? Yes. Me pregunta, ¿dónde estoy? Sí. A ver. Yo les voy a contestar y díganme dónde me visualizan ustedes. At Metro Centro. ¿Dónde me visualizan ustedes? At Metro Centro. ¿A dónde? En Metro Centro. No dentro. No dentro. ¿Dónde? ¿Dónde entonces? En la parada. Alrededor de Metrocentro, sí, correcto, sí. Alrededor de Metrocentro, no in. Sí, porque pero si, no dentro del centro comercial, digamos. Si yo digo en Metrocentro, entonces sí, ¿dónde me visualiza? Adentro de Metrocentro. Sí. ¿Sí? Pero at Metrocentro, estoy alrededor de Metrocentro. Entonces usted me dice, at Metrocentro, where at? Estoy diciendo, centro. Where at? ¿Sí? ¿A dónde? En Metrocentro. ¿Sí? Ah, yo le digo, oh, by the bus stop, the 29th route bus stop.
por la parada de buses la 29, ¿sí? Oh, okay. Oh, by the Claro's office. Yeah, no, Claro, ¿sí? Claro office, yes, Claro's office. Entonces, usted me puede posicionar donde estoy. Entonces, el at se ocupa para eso. Por ejemplo, si yo le digo at work, yes, at work, yeah. Where are you? At work, yeah. At the theater. ¿Qué significa eso? Yo... Theater, teatro. Theater. Oh. Theater, teatro, el cine. Theater. Theater, yes. Theater. Yeah, el cine. Theater. Yeah. Ok, entonces la palabra at es una preposition of place. Eso lo vamos a aprender. Lo vamos a aprender todos esos en el segundo módulo. Pero sí, es buena pregunta. Ok. At. Very good. Entonces, estamos ahí con las yes and no questions. Con el simple present. ¿Alguna pregunta de eso? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Teacher, y al ponerle el nombre, siempre se le va a poner el das cuando hablamos en la tercera persona. Sí, Irma. Does Irma eat at home? Yes. Mm-hmm. O en caso de does William, yes, does William watch TV at night? Yeah. Does William watch TV at night? Yeah. ¿Cómo diríamos que él no ve televisión en la noche, Carlos Elías? William watch TV at night. William doesn't watch TV at night. At night. Yes, very good. Excelente. Good job. ¿Alguien que no haya visto eso? No la TV, ¿verdad? Sino la estructura, ¿verdad? ¿Todos estamos bien ahí? Yes, teacher. Ajá, dígame. The question, you mark? Can say doesn't she work in a office? No, she doesn't work. She doesn't work in an office. No se puede iniciar una pregunta con doesn't. Sí, se pregunta, sí. Pero esa es otra estructura. Doesn't she? Cuando dice doesn't she? Podemos decir William watch TV at night. Doesn't he? Yeah. Hacemos como lo opuesto de la pregunta. Sí se puede hacer eso. Ok. Very good. Ahora vamos a, si no hay preguntas, vamos a pasar lista y después vamos a ver los possessive. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok, just a second. ¿Ya los confundí o todavía no? Si no los he confundido todavía, entonces no estoy. Sí, dígame. La plataforma, debemos ir aplicando todos los días, según entendí. Perdón, yo mira, sí, dígame. Sí. Con la plataforma, tenemos que ir avanzando diario.
Este, puede avanzar diario o de un solo puede hacer toda la plataforma si usted quiere, de toda la semana, ¿verdad? Pero tiene hasta el martes de otra semana para terminar, o sea, puede trabajar en ella el fin de semana. Este, pero las lecciones que hemos visto estos días. Sí, yo le recomendaría que las trabajara para que no se le, para que vaya reforzándolo y no se le vaya a olvidar. Sí, eso es. Ok, vamos a ver. Elizabeth, dígame. Este, con eso de las tareas que hay que hacer, ¿cómo se trabajan? ¿En el cuaderno o cómo? ¿No entiendes? De las tareas del libro. Ajá. Oh, eso, el libro lo desarrollamos en la clase. Hacemos los ejercicios, todo eso lo vamos desarrollando en la clase. La plataforma son los ejercicios que usted tiene que hacer basado en las instrucciones o las clases que yo doy. Sí, todos los temas que yo le resuelvo aquí, le doy las prácticas y todo eso, le sirven a usted para que pueda hacer los ejercicios en la plataforma. Ok. Sí, y se ha metido a la plataforma, todavía no. Sí, anoche la estuve revisando. Oh, ok. ¿Y hay algún problema? ¿Ha tenido alguna dificultad? Esa era mi pregunta, o sea, porque no. O sea, yo solo me metí, pero realmente no sé si es ahí, pero yo no vi el libro completo, así como usted lo muestra. Oh, ok, vamos a ver. Sí, puede ver lo que tengo aquí en la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, entonces nos vamos a ir acá. Voy a ir a la plataforma de aprendizaje y dígame si me va siguiendo. Llegamos aquí usted le va a pedir su contraseña y su usuario, ¿verdad? Que es su email. Usted se va a meter acá. Okay. Estoy ingresando. Un segundo. Just a second. Voy a intentarlo otra vez. Plataforma de. Okay, parece que está lento. Ok, mientras carga, vamos a tomar la asistencia, ok. Ana Elizabeth Meléndez. Present. Thank you. Ana Lucía García. Present. Thank you. Carlos Antonio Elías de León. Present. Thank you, sir. Carlos Enrique Rivas Sánchez. Carlos Enrique, perdón. Present. Thank you. Carmen Merari Ríos. Present. Thank you. Henry Omar Alberto Jovel. Present. Thank you. ¿Ayer qué pasó, Henry? Sí, no pude asistir por el trabajo. Oh, ok, no hay problema. Sí, salí noche, sí. Ok, gracias. ¿Y Iliani Vanessa Zacarías? Here. Thank you. Irma Noemí de Jesús. Present. Thank you. Kevin Eduardo Santos. Present. Thank you, Kevin. María Epifania. Present. Thank you. Mario David. Present. Thank you. Marta Marisol. Present. Thank you. Mónica María Pérez. Present. Thank you. Néstor Alexander Rivera. Néstor. Reinaldo Quintanilla. Present. Thank you. Samuel Adonai Rivera Enríquez. Present. Thank you. Teresa Noemí. Teresa.
Okay. Vilma de Los Ángeles. Here, teacher. Thank you. Vilma Yomira. Present. Thank you. William Giovanni Lainez. Present. Thank you. Y Wilmar René. Present. ¿Alguien que esté y no lo haya llamado, mencionado? No, ¿verdad? Solo tenemos Alexander, Néstor Alexander y Teresa, no a mí. Ok. Ok, vamos a ver, vamos a enseñarle esto. Y le va a salir esto. Usted hace View the Course. Y la va a llevar a esta página. ¿Sí? En esta página le sale aquí el manual para bajarlo. ¿Sí? Y le salen las secciones. En este caso estamos en la sección 1, ¿verdad? Esta sección 1. Usted se mete a esa sección donde dice Get to Know Someone y tenemos 5 preguntas. O sea, 5 de estas que tiene que contestar. Y la primera es acá. Ve tarea 1. Dice tarea 1. ¿Ya? Ve si usted tiene, si reconoce el verbo to be y con qué pronombres usted lo va a usar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos are, a, a es o is a. ¿Sí? Que ayer vimos nosotros cómo aplicar todo eso. ¿Ya? Esa es la tarea número 1, el verbo to be. Viene y la tarea número 2, que es esta. Entonces, esta le verifica si usted entiende la yes and no question, lo que vimos ahora, ¿sí? Is she Rebecca? She, yes, she, y quiere que usted ponga el pronombre, el verbo que va aquí. Si es she is, o she is not, o she's, ya. Yeah. Cualquiera de estas que usted va a escoger. Esa sería, ¿sí? Pero ahí sería opcional, porque ahí podemos ingresar lo que son de dos, las that, que es y, she's, y, is. ¿Is she Rebecca? La contracción, ¿verdad? No, no, aquí solo hay una respuesta. Is. Es. Esa es la respuesta, porque esta no puedo usar is not, porque no. Está diciendo yes. Y esta yo no la puedo usar porque esta es una contracción de para un posesivo. Posesivo. Ok, entonces esa sería la tarea número 2. Y ahí se va la tarea número 3. Que esta es la que vamos a ver después, el what, la WH, what letter comes before Q. Esto es el alfabeto, ¿sí? Que vamos a, si lo, tenemos tiempo hoy, lo vamos a ver, el alfabeto. Para que usted pueda deletrear, se acuerda que el alfabeto era para deletrear, ¿verdad? Los nombres. Entonces vamos a ir sobre los nombres para poder deletrear. Vamos a deletrear muchas cosas, vamos como los nombres, las ocupaciones, los nouns, y vamos a deletrear otros, posiblemente otras cosas de algún vocabulario. Entonces, ese sería el alfabeto. Y la otra, la tarea número 4, que son los posesivos, lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? His name is Claudia, right or wrong. Yeah. Si está esto correcto o está, no está correcto. Your students are nice. Está correcto o no está correcto. Ya. Esa sería la 4. Ok. Just a second. Y esa sería tarea número 5. My boss are Elmer. Yes. Este es. Sigue siendo los posesivos que vimos ayer, parece. Pero hoy lo vamos a ver otra vez. El my, your, his, she, it, our, your, y their. Lo vamos a ver otra vez. Y esa es la tarea para esta semana solamente. ¿Sí? Ok.
Teacher, pero entonces esas tareas ya hay que irlas haciendo o sí, o sí. No, ya, o sea, las primeras dos tareas ya tenemos la competencia para poder hacerlas. Al menos que tenga alguna pregunta, claro, que no haya quedado claro algo. El alfabeto también, yo creo que ya tenemos más o menos una noción. ¿Qué letra va antes de otra letra y eso? Pero lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Y los posesivos también ya los podemos hacer. Ya tenemos la competencia. ¿Ok? Entonces, eso es para esta semana. Si la puede hacer toda en solo, hey, perfecto. Si no, trabaje lo que pueda trabajar. ¿Ok? Hello, Mónica. How are you? Hello. Good evening. Yes. Ok. Entonces, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita? No. El tiempo va volando. Time flies when you're having fun. El tiempo vuela cuando usted se está divirtiendo, ¿verdad? Ok. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a tomarnos un break de 10 minutos, un receso, para que vaya a tomar agua, vaya a tomar su cafecito, su ice cream o cualquier cosa, ¿verdad? O se despeje la mente. Very good. Ok, entonces nos vemos a las 9:10. Ok, enjoy your break. Okay. Disfruten su receso. Thanks, teacher. Uh-huh.
Hello. Hello, teacher. Hello, Samuel. Hello, Ana. Hello, Ana Lucía. Hello, Marta. Hello, Maria. Hi, hello, teacher. Hello, hello. Hi, Mirari. Hello, teacher. Hi. Hi. Hello, teacher. Yes. Hello, Kevin. Hi, Henry. Hi, Monica. Hi, Carlos Enrique. Hi, Ana Elizabeth. Hi, Reynaldo. Ok, entonces, nos quedamos en los posesivos, ¿verdad? Sí, dijimos que eso es lo posesivo, casi no nos acordamos. Entonces, vamos a ver eso. Porque creo que no nos tocamos mucho ayer. Entonces, possessive, ¿qué son los possessive? Los possessive son las palabras que indican posesivos, posesión, y se llaman possessive adjectives. Son adjetivos, adjectives. ¿Ya? Yeah, son possessive adjectives. ¿Qué? Y esos son los que indican que algo me pertenece a mí. Entonces, como son possessive adjectives, ellos van antes de un nombre. ¿Ya? Por ejemplo, my, si yo uso el my, possessive adjective my, my name, quiere decir que lo que viene de aquí me pertenece a mí, ¿verdad? My name is Antonio. Antonio, ¿ya? Eso sería algo possessive, algo que me pertenece a mí, ¿ya? O puedo decir si es alguna pertenencia, por ejemplo, María puede decir, ¿dónde está usted, María? Oh, my house. Yes, my house. Yes, my house. Yeah, entonces si se fija, house es un name, es un nombre. Y esto está, o sea, modificando ese nombre. ¿De quién es esa casa? De Irma Martínez, ¿ya? Entonces, eso es para el my. Ahora tenemos el your. El your lo usamos para indicar posesión de la segunda persona. En el caso de Irma Martínez, yo le diría your house. Yo diría su casa o la casa, su casa suya, ¿verdad? Your house. Yeah. Yeah. Mario, ¿usted tiene alguna tablet? ¿O computadora? Your table. Ok, entonces yo le diría his computer is fast. ¿Sí? ¿Qué estaría, estaría diciendo de his computer is fast? ¿Qué es el his? His es el posesivo que indica que la computadora le pertenece a Mario. His computer is fast. En el caso de Ileana, Ileana tiene unos glasses, ¿verdad? Unos glasses bien bonitos, Ileana. ¿Ya? Entonces, voy a decir, para decir los lentes de Ileana, yo para decir que los lentes son de Ileana, yo digo her. Glasses, yeah. Her glasses, ¿sí? Her indica que es su de ella. Glasses. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un perrito y queremos decir su hueso, yes, decimos its, ¿se acuerda que it's bone, yeah? It's it's toy. It's a bone. Yes. Yeah. Su juguete es un hueso. Sería its toy is a bone. Yeah. Uh-huh. Si nosotros, alguno de ustedes tiene un perrito. Sí. Y. Ok. Entonces,
Si usted está hablando de su perrito, que es de todos ustedes de la casa, usted va a decir, our dog is noisy. Yeah. Noisy. Nuestro perro es ruidoso. O sea, que hace ruido bastante, ¿verdad? Our dog is noisy. O si alguien llega a la casa de ustedes y su casa es grande, la casa de ustedes es grande, entonces usted va a decir, your house is big. Your house is big. Yes. La casa de ustedes, en este caso es ustedes, ¿verdad? La casa de ustedes es grande. ¿Ya? Y ustedes ven que el carro del vecino es lento, ¿yes? Entonces decimos, their car is slow. Their car is slow. Su carro de ellos es lento, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí los pronombres que se ocupan para cada possessive adjective. Entonces, el I se usa con el my. ¿Sí? El you se usa con el your, para you, ¿verdad? Para usted. El his se usa para he. Y el her se usa para she. El it se usa para it. ¿Sí? Y el our se usa para we. Y el your se usa para you, el plural. Y tenemos el their, que se usa para they. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Para their. Entonces, their car is slow, es el carro de ellos, es lento. Your house is big, para ustedes. La casa de ustedes es grande. Esos serían los possessive adjectives que usamos nosotros para indicar posesión. Uh-huh. Se dice his, her, its. Our. Como hora, your, dear, there. Ah, there. There. Our, uh-huh. Your, there. Yes. Eggs. Sería my, your, my, his, your, his. Como con Z. Como con Z. His, her, its, her, our, its, our, your, your. Our, sí. Okay. Entonces vamos a hacer. Voy a darles unas oraciones yo, sí, y ustedes me las ponen con su respectivo posesivo, okay. Vamos a decir que Yomira perdió, se dice lost, ¿ya? Yomira perdió
sus llaves. Y ese es gratuito. No, no es gratuito. No es gatito eso. Yomira perdió sus llaves, digamos, en inglés. Usted lo hace en español. Sí. Y nosotros lo vamos a hacer en inglés. Ajá. Ok. Yomira perdió sus llaves. Yes. Ok. Ahora vamos a hacer. Vilma puso su abrigo sobre la mesa. Vilma puso su abrigo sobre la mesa. Yes. Carlos y Samuel están con sus padres. Okay. Carlos y Samuel están con sus padres. Okay. La pajarita o el pajarito, el pajarito está construyendo su nido. Okay. Michelle, una consulta. ¿Sí? Para traducirlo al inglés, porque es lo que usted, bueno, entiendo que nos está indicando, ¿verdad? Que lo traduzcamos a inglés. Sí, podemos apoyar. Aquí vamos a poner en práctica la estructura de las oraciones. Vamos a poner en práctica el uso de los verbos que hemos visto. Vamos a poner en práctica el posesivo que hemos visto. Pero hay unas palabras que no sé cómo se dicen. Entonces, o se sí, las palabras que no sabe, el vocabulario, sí. Pregúntemelo y yo le digo cómo se dice. Ok, gracias. Lo que quiero ver es si usted sabe formular la oración. How do you say abrigo? ¿Perdón? How do you say abrigo? Abrigo, coat. 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 Thank you. Welcome. Teacher. Señorita. ¿Cómo se dice pajarito? O sea, ¿los diminutivos en inglés? Sí, pajarito se dice, bueno, se diría little, si quiere decir little, que sería pequeño pajarito, ¿verdad? Little. Ya. Yeah. Sería. Liro sería pequeño. Entonces, liro sería el adjetivo y se le pone el bird y ahí dice pajarito. Ok.
Y le falta el adjetivo, el artículo, ¿verdad? The little bird. Ahí dice el pajarito. Teacher. Yes, dígame. Do you say stan? Se le cortó la llamada. Do you say cómo? Stan. How do you say stan? Eso es lo que quiero ver, si usted puede usar el verbo to be. Teacher, puso... ¿Cómo se escribe bad? ¿Mm? No. Bad. ¿Puso? Ajá. Así se dice. Ese es bad. Puso. ¿Cómo lo deletrea? Es que... Bad. Ajá, bad. Ok, sí, bad. Ajá. Esa es una de las excepciones. Sí. Que esto es una excepción, que es una palabra adherida al inglés. Entonces, esa sería put. Ajá, esa sí, put. Sí. Uh-huh. Put, ya. Yeah. ¿Cómo dijo que era abrigo? Aquí está, coat. 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 Muy bien, yeah, coat. Coat. No, es put y este es coat. Coach con H. No. Coach. Coat. Ah, coat con T. Sí, coat. Ajá. Coat. Muy bien, excelente. Okay. Ok, ¿alguien ya terminó? A ver si, para que me corrija. Muy bien, excelente. Dígame. Elizabeth. Yo mira lost. Perdón. Kiss. Yo mira lost. Your kiss. Sí. Yo mira. Yamira, dijimos que perdió, ¿verdad? Last. Last. Remember, es una A. A, last. 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 Your. Your. Keys. Ajá, keys. Keys. ¿Alguien más tiene algo diferente? Ahí es yo mira los hair. Very good, hair. ¿Por qué hair y no your? Porque es ella. Vea, aquí estamos, ¿ves? She es ella, entonces usamos el posesivo her. Her. Very good, good job, excelente. A las dos, buen trabajo. María Epifania, dígame. Vilma put her coat on the table. Vilma put her coat on the table. On the table. Yes. Very good. ¿Alguien tiene algo diferente o esa está buena? Está bien. Está bien, very good, excelente, good job.
¿Puedo decir la tercera? Por favor, estamos esperando. Carlos and Samuel are with their father. Carlos and Samuel are with their father. Their, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Their father. Father. Ok. Así, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Alguien más tiene algo diferente o eso está bien? Sí, señor. ¿Señor? No sería, bueno, en vez de, creo que el término padres llevaría P, no llevaría F. Ok, así. Entonces, paren. Ok, very good. Excelente, sí. Father plus mother equal parents. Parents, ajá, yo así. Parents, pero... yes. Father plus mother equal parents. Parents, entonces parents. Aquí sería their parents, ¿verdad? Parents. Very good, excelente, good job. Parents. Yeah, okay. Carlos and Samuel are with their parents. Very good, excelente. ¿Y el último? ¿Quién quiere hacer el último? The leader bird is birding is okay. Nebs. Okay, esta palabra, esta palabra tiene dos sonidos. Vamos a aprenderlos. Tiene the y tiene, permítame, tiene da. Esos son los dos sonidos de esta palabra. The or da. ¿Cuándo es que suena the? The suena cuando la palabra que le sigue comienza con una vocal, sonido de vocal. Entonces, si tenemos aquí apple empieza con sonido de vocal, ¿verdad? Entonces, esta la voy a pronunciar the apple. ¿Y cómo hago ese sonido de the? Saco la lengua la saco y digo así, the. Yes. The. Ese es la pronunciación correcta, the, ¿ya? Yeah. The, ¿ya? Yeah. Y la articulación correcta es esa, no es the, ¿vea? The sería, es una the, con una así, the. Pero como lleva th, entonces the. Y cuando se pronuncia da, es cuando la palabra que le sigue comienza con un sonido consonante. Por ejemplo, the car. Yeah? The car. O the banana. Yeah? Banana. Okay. The banana. Acuérdense, the apple o the banana. ¿Cuándo suena the? Cuando la sigue un sonido vocal. ¿Cuándo suena the? Cuando sigue un sonido consonante. Pero nunca the. Yeah? The no existe. Entonces, tratemos de acordarnos, the or the, yeah, the or the. Entonces, en este caso sería the o the. The, the. Mm-hmm. The. The little bird. Little bird. Yeah. Bird. Uh-huh. Is. Birding. A esta building, ¿verdad? Building, como dice. Building. Building. Building is. It's. It's. Nest. Yeah? Nest. La S. Nest. 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 No, nest. Nest. Muy bien, yes. The little bird is building its nest. Very good. Excelente. Good job. ¿Pudimos hacerlo todos ese ejercicio? Si lo podemos hacer, aparte del vocabulario, ¿verdad? Porque el vocabulario todavía no estamos ahí, pero si lo pudimos hacer, la estructura, ve la estructura. Aquí tenemos el subject, el verb, el possessive, adjective, y tenemos el complement. ¿Ya?
Entonces ya estamos construyendo oraciones más complejas. Yeah. Very good, excelente, buen trabajo. Very good, excelente, good job, good job. Un aplauso para todos ustedes. Yeah, very good, yeah. Good job, good job. Okay. Espero que todos hayamos hecho ese ejercicio porque es bien importante de darse cuenta usted dónde está, ¿verdad? Acuérdense que la competencia del inglés así es. ¿Lo puedo hacer? Sí, ok, ya adquirí la competencia. ¿No lo puedo hacer? No. ¿Qué necesito hacer? Yeah. Teacher, no, todavía no. Mm-mm. No me suelte hasta que no entienda o no le quede bien claro lo que estamos haciendo aquí. No me suelte, no me deje ir. Teacher, no, todavía no se puede ir. Mire, no he entendido esto. Por favor, repítamelo otra vez. No hay problema, no hay problema. No, a mí me conviene más que nos tardemos más en un tema y no terminarnos el libro y no tener nada. ¿Sí? Entonces, acuérdense, no me deje ir hasta que no le quede claro todo. ¿Sí, William? Quiera que otra vez lo volviera a retroalimentar, por favor, porque ¿el qué? No me quedó muy claro. ¿El qué no le quedó muy claro? Cuando decimos cuando decimos I, se llama I, y you, your, she, her, en la oración. Ok, los possessive pronouns, eso se llaman possessive pronouns, acuérdense, los possessive pronouns. ¿Sí? Los possessive pronouns son los que indican posesión, ¿verdad? El I, el possessive pronoun del I es my. El possessive pronoun de you es your. ¿Sí? Y el possessive pronoun de he es his. Possessive pronoun de she es her. She es her. El possessive pronoun de it es its. Possessive pronoun de we es our. Y el possessive pronoun de you es your. Y el possessive pronoun de they es their. ¿Ya? Entonces, si yo quiero decir que algo me pertenece a mí, yo voy a decir my English class. English class, ¿ya? Eso estoy diciendo que la clase de inglés me pertenece a mí, ¿ya? Si yo quiero decirle su carro, para you, para decirle you, voy a decir your car, ¿ya? Eso es su carro. ¿Sí? Para decirle el perro de él, o sea, su perro de él, yo uso el posesivo his dog, yeah, his dog, yeah. Para decir que el gato de ella, sí, el gato le pertenece a ella, digo her cat, sí. Y para decir que algo del perro o algo de la casa, por ejemplo, si quiero decir la ventana de la casa, o sea, su ventana de la casa, voy a decir it's window. Very good. It's window. Yeah. It's window. Si quiero decir nuestros amigos, yo digo our friends. Yeah. Our friends. Le pongo la S porque es plural. Para decir su equipo, y es de ustedes, ¿verdad? Voy a decir your team. Your team, su equipo. Para decir su de ellos, o sea, su mascota de ellos, voy a decir their, ¿cómo se dice mascota? Pet. Their pet. Sí, su mascota de ellos. Entonces, cada uno de estos posesivos adjetivos indican posesión y siempre van antes del nombre que están y que son que indica la posición. En el caso de carro, para indicar que es mío, lo pongo antes del carro. Y así es como se hacen los posesivos.
Okay, William. Okay, teacher. All right. Okay, very good. Good question. Excelente. All right. Entonces, ya descansamos. Ya estamos bien. Ahora vamos a poner en práctica nuestra lectura. Es en qué vamos a poner en práctica la lectura. En esto vamos a ver las pronunciaciones que tenemos, la articulación. Vamos a trabajar en la, la fluidez, yes, y en los acentos. Vamos a leer, voy a leer yo primero el diálogo y después voy a poner uno de ustedes para que lo lean. Dice, I will be able to. ¿Qué es lo que voy a poder hacer después de esto? Talk about what me and other people do in different workplaces and say our occupation. Voy a poder hablar de lo que yo y otra persona hace en el lugar de trabajo y a decir nuestras ocupaciones. Our es nuestra, ¿verdad? Acuérdense que our es un posesivo, adjetivo que indica posesión. Brainstorm about what you and other colleges do, colleagues do in your workplace. Share with the class, ¿ya? O sea, haga una lluvia de ideas acerca de lo que usted y otros colegas hacen en el lugar de trabajo y comparta eso con la clase. Ese es un ejercicio que vamos a hacer después. Ahorita vamos a hacer la lectura, ¿ok? Dice aquí, listen to your teacher. Listen es escuche, yeah. Listen to your teacher. En este caso, moi, ¿verdad? Listen to your teacher. Read the conversation. Escuche a su maestro leer la conversación. Then, entonces, take turns to practice it with a partner. Se fija aquí en practice it, lo leí fluido. Si no lo leo fluido, se va a escuchar así. Then, take turns to practice it with a partner. ¿Sí? Se oye diferente a practice it with a partner. ¿Ok? Entonces, escuche la pronunciación y si hay alguna palabra que usted no entienda, que la pronunciación, me avisa, ¿ok? En la conversación es entre Mary y Romeo. Yes. Y dice así, todos escuchando, ¿ok? En este momento no se apaguen la novela y pongan el gatito abajo, el perrito a comer, escuchen. Esto es listen, por eso dice listen es escuchar, ¿ya? Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo. Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. Negación. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Si se fija, dice the information. ¿Por qué? Porque comienza con una vocal. Entonces dice the information. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de alguna palabra que escuchó y no entendió la pronunciación? ¿Todo está bien? Ok. Entonces, si todo está bien, vamos a tener a la señorita Mónica Pérez Ayala y el caballero Carlos Enrique. Vamos a empezar con la lectura. Okay. Ladies first, ¿verdad? Señorita primero. Okay. Good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mrs. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez.
Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are college. Thank you so much. ¿Qué pasó? Tenemos a Mary Romeo. Mary es Romeo. Es el otro. Luego Mary, ya sea Rodrigo, luego Romeo y luego Mary y por último Mary. Vamos a hacerlo en tres entonces. Vamos a poner, aparte de ustedes dos, vamos a poner a Carlos Elías, ¿ok? Empecemos. Okay. Carlos Elías va a ser Rodrigo. Rodrigo. Ok. Good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Okay, Carlos, vamos a trabajar en la última donde dice, yes, we aren't from, yeah. Aquí tienes que aplicar la regla que aprendimos el primer día. ¿Cuál es la regla que se aplica ahí? Same. No suena la E. Correcto, same. Y tiene que, same. Tiene que escucharse la M y la A, same. Yes, same. We aren't from the same department. But, okay. Ahí aplicas la vocal A. But we are colleagues. Colleagues son compañeros. Okay, léemela otra vez. Yes, we are in from the same department, but we are colleagues. Very good. Excellent. Good job. Ahora, Rodrigo, tú vas a ser Mary. Quiero ver. Y tengo a Mónica, va a ser Romeo. Yes. Y aquí más tenía. Carlos va a ser Rodrigo. Okay, go ahead, please. Juan Carlos, teacher. Carlos Enrique, tú eres el que está trabajando ahorita. Ok, teacher. Tú vas a ser tú vas a ser Rodrigo. Ok. Empieza, ¿quién es Mari ahora? ¿Ah? ¿Quién comienza con Mari? Sí, Mónica, le dije a Carlos. Empieza. Porque como tengo dos Carlos, uh-huh. Es Carlos, permítame, Carlos Elías. Ok. Good morning, I am Mrs. María García. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Okay.
Muy bien, Mónica, acuérdate que es the, no es de, ¿verdad? The Quality Department. En Carlos Enrique, acuérdate que es colleagues, no colleges, colleagues. Yeah. Y Carlos Enrique, cuando dices thank you, tienes que sacar la lengua, acuérdate, TH, tienes que decir thank you, no thank you. Oye la diferencia entre thank you y thank you. Es diferente. Thank you. Si no saca la lengua, el efecto, ese sonido no, no va a salir, sino que va a salir. Okay. Entonces, thank you. Very good, excelente. Ahora Mónica va a ser Rodrigo y Carlos Enrique va a ser Romeo, ¿verdad? Y Carlos Elías va a ser Mary. We are. Okay, go ahead. Sería al revés, teacher. Ya lo hicimos así, creo. La primera vez. No, Carlos Elías no ha hecho la primera. Sí, ya la hizo. Yo no he hecho la primera, teacher. Por eso, tú eres Carlos Enrique, ¿verdad? Sí, yo sería Mario. Ok, perdón, Carlos Enrique no ha hecho la primera. Entonces, Carlos Enrique es el primero, sí. Luego, Carlos Elías, Romeo y Rodrigo sería Mónica, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Good morning. I am Miss Mary García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the Está bien, tranquila, Mónica. Sí, es nuevo y sí, sí, qué bueno. Tranquila. Ajá. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes. We aren't from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Acuérdate, muy bien, excelente. Mónica, solo colleagues, es una nueva, yeah, colleagues es un nuevo vocabulario para ti y se pronuncia colleagues. Colleagues. Yeah, very good. Other than that, very good, excelente, buen trabajo, Mónica, Carlos Elías y Carlos Enrique, very good, good job. Okay, si puedo tener Wilmar, Ana Elizabeth y Mario David, please. Sería Ana Elizabeth, empezaría con Mary, ¿verdad? Go ahead, please. Good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodriguez Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department, the marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Okay, very good, excelente. Entonces, tenemos estas palabras que estoy highlighting, Wilmar. Esta sería... Esta se escucharía we, no we, ¿verdad? We. Y esta sería the, ¿ya? The marketing department. Y esta que está aquí sería, esta sería colleagues, ¿ya? Y esta, Ana Elizabeth, esta sería much, no much, ¿ya? Esa pronunciación no se oye bien claro. Entonces, quiero que me lo pongas much, ¿ya? Entonces, vamos a ver, Wilmar, lo que te dije a ti, corrígelo, y Ana Elizabeth. Okay, welcome, we are. No, the... ok, aquí esto, welcome. No se dice welcome, ¿cómo se dice? Welcome. Welcome, porque la regla, acuérdate, al final lleva una E, esa no se pronuncia, se pronuncia la M. Ok, otra vez, please. Welcome, we are from
the marketing department. 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 Mm-hmm. Ahora la otra, Rodrigo. Yes, we aren't. Yes, we aren't from the same. No, aquí otra vez te equivocaste. That same department, but we are Collins. Colleagues. Collins. Colleagues. Collins. Ajá. Leemos otra vez. Yes, we aren't. Yes, we are from that same department. We are Collins. No, Collins. Se lo voy a leer otra vez yo, ¿ok? Yes, we aren't. Tienen que escuchar esa. Yes, we aren't. Esa es la negación que aprendimos, ¿te acuerdas? Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Léelo otra vez. Yes, we aren't from that same department, but we are colleagues. Very good. Excelente. Good job. Excelente. Good job. Ahora, Elizabeth. Thank you so much for the information. Okay. Ahora, thank you. Thank you. Thank you. Yeah, thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Very good, for the information. Okay. Ahora, Ana Elizabeth, eres Romeo, ¿verdad? Y Mario sería David y Wilmar sería Rodrigo. When you start, teacher. Inicia yo. Mario y David, empiezas. Okay. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. I am from that quality department. They are marketing manager. Yes, we are in from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Okay, very good. Excelente. Okay, Romeo, ahora te toca. Creo que Wilmar le toca ahora ser Rodrigo, ¿verdad? No, sería María. Mario David, Mario, ¿no? Perdón. Okay, go ahead. Okay. Good morning. I am Missing Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We're from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for information. Very good. Colleagues, ¿verdad? Very good. Excelente. Good job. Oh, my goodness. I'm impressed. Vamos a hacer el último. Quiero tres voluntarios. ¿Quién quiere hacer la lectura? Los últimos. ¿Es la última oportunidad de su vida? Puedo intentarlo. Yoli. María Epifania, una. Yo. Samuel Rivera. Yo. Y Ana, ¿verdad? Samuel. Samuel, ok. Ok, tenemos a María Epifania, Ana y Samuel. Go ahead, please. Ana Lucía, ¿verdad? Yes. Ok. Entonces, María Epifania sería Mary, Ana Lucía sería Romeo y Samuel sería Rodrigo. Go ahead, please. Morning,
I am Miss Mary. Yeah, I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobo, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Yeah. Okay, very good. Okay, entonces tenemos esta. The quality. Yeah, the quality. Very good, Anuncia. And, yeah, Samuel, tenemos esto que no es yes, yes. Acuérdate. Es yes. 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 Okay. Yes. Very good. Excelente. Okay. Entonces, yes. Hoy le toca a María Epifania ser Romeo. Ana Lucía va a ser Rodrigo y Samuel va a ser Mary. Good morning. I am Miss Mary Garcia. Otra vez, perdón. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Está bien, tranquila, tranquila. Vamos, vamos. The marketing department. Okay. ¿Quién sigue? Okay, no, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for this formation. Okay, very good. Yes, Ana Lucía, tranquila, es un hábito que tienes y eso yo lo hago para que tu cerebro diga, oh, ok, eso yes, es, yes, sí. Yes, aquí me equivoqué. Rápido, cuando lo pone el color, digo, no, es that. Very good, yes, excelente, good job. Ok, entonces hoy va a ser María Epifania va a ser Rodrigo, ¿verdad? Y Ana Lucía va a ser Adonai va a ser Romeo. Romero. Yes. Yes, go ahead, please. ¿Quién soy yo? Mary. María Epifania es Rodrigo ahora. ¿Y yo? Adonai, no, Adonai ya hiciste Romeo. La primera. Sí, teacher, ahorita. Ana esa Lucía le toca la primera, ¿verdad? Oh. Sí. Y Samuel le toca Romeo. Romeo. But good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. No, please. Sí. Nice to meet you too. I am Miss Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are in from the same department, but we are colleagues.
Mary? Thank you so much for that information. Ok. Cuando sigue una vocal, ¿cómo suena? Cuando sigue una vocal, suena como D, ¿ya? D. D, information. D, information, yes. Very good. Okay. Good job, good job, excelente, good job. Very good. Hicimos, pasamos nuestro primer pinino, my goodness. Ustedes son una amenaza. Oiga, tengo que tener cuidado porque si no me voy a quedar sin trabajo, ¿ya? ¿Qué voy a hacer si ustedes aprenden muy rápido? Ya no van a querer entrar. No, ya, eso ya lo sé. Very good. Felicitaciones a los que hicieron su lectura. Mañana seguimos con los demás porque necesito yo evaluarlos. O sea, cómo va su aprendizaje, cómo van adelantando. Y poco a poco, por ejemplo, Ana Lucía, no se preocupe. Son cosas que su cerebro va a llegar al momento que ya no va a pensar, solo va a decir, di or da, ya estuvo. ¿Ya? Entonces, poco a poco, acuérdense, les dije que esto es un aprendizaje progresivo. Quiere decir que no a la primera la vamos a agarrar, no. Es progresivo. Uh-huh. Están haciendo un buen trabajo, excelente. I'm very proud of you guys. Estoy orgulloso de ustedes, ¿ok? Vamos a tomar la... A mí está metiendo la mano, teacher. Ok. Sí, creo. Me sucede lo mismo. Estoy súper nerviosa, pero vamos a aprender. Pero sí. Es la primera vez y entonces lo hicimos bien. Excelente, buen trabajo. Sí. Ok, teacher, vamos a ver la. Vamos a tomar. Sí. Usted dijo que mañana íbamos a seguir, pero va que mañana no. No, mañana es lunes. Ah, ok. Sí, bien. Me ha dicho, teacher, solo usted va a estar aquí mañana, me ha dicho. Sí. No, teacher, yo me conecto. Oh, sí, ok, very good. Ok, vamos a ver, vamos a pasar lista, ¿verdad? A ver si no se me ha ido todavía. Ana Lizette Méndez, aquí. ¿No? Elizabeth, I'm sorry. Ahora corríjame usted. Ok, Ana Elizabeth. Ahí present. Está, ¿verdad? Ok. Ana Lucía. Present. Very good. Carlos Antonio. Hoy le toca a Carlos Antonio quedarse. Carlos Antonio. Okay. Present. Okay. Present. Carlos Enrique Rivas Sánchez. Present. Very good. Carmen Merari. Present. Thank you. Henry Omar. Present. Thank you. Ileana Vanessa Zacarías. Here. Thank you. Irma Noemí de Jesús. Present. Thank you. Kevin Eduardo Santos. Kevin. Present. Thank you. Maria Epifania. Present. Thank you. Mario David. Present, teacher. Thank you. Marta Marisol. Present. Thank you. Monica Maria. Present. Thank you. Nestor Alexander. Okay. Reinaldo Quintanilla. Present. Thank you. Samuel Adonai. Present. Thank you. Teresa Noemí. Okay. Vilma de Los Ángeles Escobar. Here. Thank you. Vilma Yomira. Present. Thank you. William Giovanni. Present. Thank you. And Wilmar René Pineda. Present. Thank you very much. Okay, so I see you Monday. Have a good night and have a good weekend. And please work on the platform, okay? Bye-bye. See you Monday. Bye. Good night. Bye-bye, teacher. Bye-bye. Good night. Good night. Bye-bye. Good night. See you Monday. Okay, Carlos, huh? Hola. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo en las clases? Pues aprendiendo un poco. ¿Sí? Ok. Sí. Excelente. Dime, ¿cómo te ha parecido la clase? Pues muy interesante. Hay aspectos que son nuevos para mí, ¿verdad? Ajá. Bueno, siempre ha sido un reto aprender esto del inglés. Sé que me cuesta algunas cosas en específico, uh-huh.
Pero igual, la intención o la convicción es si comenzamos a terminar, sí. Aunque nos cueste. Uh-huh. Vea, como le dije, esto es algo progresivo y así es. Veo, o sea, usted tiene unas buenas habilidades y vamos a tratar de que esas habilidades salgan a flote. Estas lecturas es algo así, que lo estoy poniendo a nadar, ¿verdad? Vale, no, sí. Métase a nadar. Sí. Como dice, man, que el que no se equivoca no aprende. Exacto, sí, se dio cuenta uh-huh. la primera vez que leyó, sí. O como fueron tres lecturas, ¿verdad? La primera vez sí. de una forma, la segunda vez mejor y la tercera me la uh-huh. hizo casi sí, perfecta. Sí, no. Y aparte de eso, quizás un poco el nerviosismo, ¿va? De que también estamos practicando no solo nosotros, sino que con los demás compañeros. Sí, ah, y acuérdense, sí, cuando, también. Cuando usted va a hablar inglés, no va a hablar usted solo, sino que va a hablar con así otra es. Persona. No, pues sí, sí, correcto. Sí, y entonces. No, pero es bien interesante la clase y por lo menos la parte donde nos explicó la pronunciación de las vocales, sí, eso. Nunca me lo habían enseñado de esa forma, pues. Uh-huh. Sí. Porque prácticamente es como se pronuncia el abecedario. Sí, así es, correcto. Así. Sí. Y el lunes uh-huh. vamos a ver el alfabeto y se lo voy a enseñar de las dos formas, de la forma tradicional que le enseñan, o sea, los nombres de las letras y los sonidos, o sea, los sonidos fónicos, que son los sí. que uno tiene que producir para poder hablar el inglés. Va a estar más interesante. Sí, quizás es un poco bastante interesante y quizás lo que sí me ha costado, me cuesta bastante la pronunciación y eso de los tips que está dando usted. Uh-huh. Quizás eso al final no sé si es mejor tomarlo como parte de memorizarlo, ¿verdad? Porque ¿sí? quizás así ahorita es sí. una forma de aprender. Sí, uh-huh. ahorita ya sí. Ya después como va a ir fluyendo el aprendizaje, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que ya con un poco más de práctica ya nos va a ir quedando poco a poco. Sí, correcto, sí. Sí, le digo, uh-huh. tiene buen potencial, así es que sigamos adelante. Ya no sí, falle, no, claro, sí, solo claro. emergencia no. sí falle, pero mientras no falle porque todas las veces va a haber información. Sí, yo así uh-huh. pensaba al principio, pero uh-huh. no, digo que cada clase como que si te la fallas, ya la siguiente como que ya desconectado. Sí, uh-huh. correcto, sí. Ok, entonces, Carlos, gracias por tu tiempo y sigamos bueno, ya, adelante. Ok, gracias. Buenas okay. noches. Have a good night. Bye bye. See you Monday. Bye.